Soy Guillermo Galeano. Bueno, les quiero mandar este mensaje contándoles primero que hace 30 años que me dedico a recorrer los ecosistemas cordobeses, fundamentalmente los bosques del norte, que son los bosques nativos que tenemos nosotros, y quiero compartirles algo. Está por modificarse la ley de bosques y en estas modificaciones hay cosas que muchísimas personas no compartimos, que estamos más vinculadas y relacionadas con el medio ambiente. Entre ellas es la disminución de las zonas de protección total que tenemos para nuestra biodiversidad en el norte cordobés. Esto quiere decir que esta ley tiene unos artículos el cual implementa el ingreso del rolo adentro del monte. El rolo es un tractor que tira atrás un rolo gigante de 2,5 metros con muchísimas toneladas de peso y les permiten ingresar a los bosques destruyendo todo lo que es el fachinal. El fachinal vendría a ser el churqui y dejando solamente los árboles de gran porte. Un árbol de gran porte con pasto abajo es lo mismo que un poste de cemento puesto en una ruta. Ahí no se genera la biodiversidad. Esto es para la biodiversidad necesitamos este churqui, este fachinal. Ahí donde nidifican todas las aves, donde ponen un huevo, donde se esconden los pecaríes, los pumas. Todo sucede ahí en el sotobosque. Y eso es lo que estamos a punto de perder los cordobeses en gran parte de esta área. Recordemos que menos del 5% de la provincia pertenece a la protección del bosque nativo. Con este cambio, ese 5% se va a reducir muchísimo más aún, y eso es muy grave. La ley se permite cambios, pero cambios para proteger más, no para proteger menos. Otra cosa que va a suceder es la disminución de bosque nativo a causa del desmonte químico. También, otra atrocidad muy grave a favor del agro y en contra de nuestra diversidad. Y es un mínimo espacio que tenemos para proteger los cordobeses. Esto va a suceder muy pronto, así que invito a toda la población a participar y a empezar a cuidar nuestro patrimonio natural.